Estas son mis primeras impresiones de Ciudad de Guatemala. Muy bien, señores, entonces voy a empezar este video mostrándoles mi casa, mi primera, la primera de las casas que voy a tener yo en este precioso país y esta preciosísima ciudad de Guatemala. Mira usted qué bonito, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a la solidaridad humana, señores. Algo que yo siempre les menciono por acá. Siempre les digo que la solidaridad, la amabilidad, la buena onda, la colaboración tiene que ser libre e independiente y no forzada. Eso se llama, en la versión digital y turística, se llama Couchsurfing, que es, como yo ya varias veces le he dicho en varios videos, una comunidad virtual de viajeros y personas que alojan a viajeros en sus casas en el mundo entero. Couchsurfing, ¿no? Muy bien, entonces yo acabo de salir. Yo he llegado hace aproximadamente unas 3 horas a Ciudad de Guatemala. Llegué, me vine a la casa de la persona que me está alojando en Guatemala y de ahí hice una pequeña siestita, descansé un poquito y salí. Y ahora está bajado un poquito la luz. Pero yo estoy, ya lo van a ver en otro video, lo más probable. Estoy alojando en un piso 17, ¿verdad? Y el piso 17 te ve la ciudad, pero así preciosa, súper, súper chévere. Mira, acá hay Claro. Esta compañía Claro. También hay aquí en Guatemala. A ver, ahorita sospecho yo y empiezo a ver el tráfico de las, del retorno de las personas a trabajar. Mira la placa, qué curiosa. Un montón de letras. Y dice Guatemala en azulito. El color, la bandera de Guatemala es celeste, así que todo lo que tenga que ver con Guatemala va a ser celeste. Acá no está, no es celeste. Vaya la moto. Ahí está. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Yo estoy recorriendo mi vecindario en esta. Yo voy a estar alojando en 3 lugares diferentes en Ciudad de Guatemala, así que van a conocer 3 lugares distintos. Si todo va bien, por supuesto. Suponemos que sí va a ir. Ahí está, mira, taxi 14-2 Guatemala. Mira, los taxis son blancos. Deben haber varios tipos, ¿no? Esto simplemente es mi primera impresión. Ahí está. Puerta 11 dice Casual Food and Coffee. Mira que hay ahí. Nachos, manja. Nachos también hay acá. Ajá. Tortas, maña, también hay tortas en pizza, alitas, burger, after office, está. Bueno, todas las cosas son, pues, internacionales, por supuesto. También necesito gente, mira, forro gente. Ahí está el after office, debe estar en pleno after office. Mira, acá hay bastante también comercio. Bueno, eso es una, todo un tema en Latinoamérica, ¿no? Eso es una realidad. Esa, si no me equivoco, es la calle que me va a llevar caminando hacia un mall Oakland, si no me equivoco. Yo ya lo he chequeado y por supuesto mi huésped también me ha dado las indicaciones para las motos a forro, bicicletas. Ahora yo creo que podemos ir caminando hacia el frente. Vamos a esperar a que pasen los carros y de ahí cruzamos hacia el frente. Continuamos. Muy bien, entonces ya crucé esta avenida que se llama la avenida Diagonal 6. Estoy en la zona 10. Acá en Ciudad de Guatemala es, no hay nombres de distritos, no hay, digamos, por nombres, sino es por números. La división política de la ciudad, vamos a decirlo así, es por zonas. Que a mí, como no, claro, no soy acostumbrado, me parece un poquito complicado, pero bueno, obviamente el que sabe, los que vienen acá, no les complica para nada. Creo que al contrario, es una manera para saber un poquito la distancia de una a otra, ¿no? O con el centro, qué sé yo. Mira, aquí hay una tienda. Calea es hoy, ambientes creativos. Ahí está. Y ahorita me estoy yendo en dirección a hacer otro video a un centro comercial, a un mall. Vamos a ver cómo es el comercio. Hoy es, dicho sea paso, un viernes en la tarde. Así que puede ser que haya bastante movimiento. Oh, se sabe que los viernes. Mira, Del Puente, hamburguesas. Mira qué loco nombre. Del Puente. No, y el logo también como que no se sugiere mucho hamburguesas, pero ahí está y existe, y quién sabe, de ser conocido, no lo sé. Por ahí que es un algo, ¿no? Que no necesariamente es una marca conocida. ¿Cómo será? Vamos a ir avanzando.
Acá hay otro, Pisos Casablanca. ¿Será una marca conocida? ¿Será una marca antigua? ¿Será una marca nueva? Oh, no, es un clásico, tal vez no la conozco, ¿no? Muchos chapines estarán mirando el video y dirán, ah, esa nunca la he visto, no la conozco, es nueva. Acá hay otra, mira, Furniture City, manja, con sus 5 pisos. Es una tienda, escaparate, ¿no? Yo, cuando he estado mirando desde arriba, desde el edificio, se ve que hay edificios y todavía hay muchas casas, ¿no? Todavía hay muchas zonas de casas, ¿no? Es una zona que está en crecimiento, ¿no? Que unos años más, lo más probable que hay flores, lo más probable es que ya sea todo puros edificios, ¿no? Pero eso va a depender un poquito de cómo va la economía. Acá están haciendo una nueva pista. ¿Y qué es lo que hay acá? Un pequeño shopping center, ¿no? Un pequeño mallcito, donde hay unos que otros negocitos, ¿no? Muy bien, y ahí al fondo, más o menos como que 2 cuadras está ese primer mall que yo voy a ir a conocer. Yo, como usted sabe, trabajador, como buen libertario que soy, porque los libertarios somos gente muy trabajadora, del mismo día que llegamos ya estamos chambeando, claro. Así tiene que ser. Si usted quiere disfrutar de la vida, tiene que ser una persona que le da a la vida algo para poderla disfrutar. Se llama el intercambio. Usted da y recibe. Mira, Union High School District, es un colegio seguro. A ver, vamos a ir avanzando por acá. ¿Qué hay acá? Mira, Papa John's también, man, ya. Yo todavía con los precios veo 45, me parece poco, pero no sé qué tal, porque creo que vale. He cambiado dólares yo ahora, pero ni me acuerdo cuánto. Mira, que hay un estacionamiento, ¿qué es esto? El Parisino. Es un restaurante. Milé. Ahí está Papa John's. Es justo es la hora que más tráfico uno va a encontrar probablemente. Pero bueno, yo como estoy caminando, no hay ningún problema, ningún inconveniente. Man, y armería, accesorios, ahí hay armas, Guatemala. Pero está cerrado. Venderían, ¿no? ¿Será libre el comercio de armas en Guatemala? Como se ve en Guatemala. Ahí está el acento de Guatemala y tu Guatemala. Man, el acento, yo ya, desde que la sala de espera en el vuelo que me trajo de Ciudad de México hacia Guatemala, ya escuchaba el acento yo. Y decía, mira, hablan como Gloria Álvarez. El mismo acento. Ahora vamos a avanzar un poquito, que hay acá unos carretes. Max Mara. Ah, esta vez es Max Mara, la tienda. Claro, estamos en una zona. Yo no sé si será una zona muy exclusiva o simplemente una zona exclusiva. Mira, entonces. Este es otro shopping mall. Mira, qué curioso. Qué loco, ¿no? Mira, como con tema colonial. ¿No? Ese tejado. ¿No? Está bonito. Está bonito. Ahí está, en la tienda. Yo no sé cómo es el tema de la seguridad. Yo le pregunté a mi anfitrión, ¿puedo salir con la cámara? Sí, acá no pasa nada, ni un problema, no te preocupes, ¿no? Pero me refiero no tanto en el tema de que me vayan a robar la cámara, sino que la gente a veces. Acá hay un supermercado, man, ya y tal, tengo que hacer su video. Un supermercado en Guatemala, ya viene, va a ser acá. Ja, claro que sí. Pero primero quiero terminar este video. Me refería al tema de la seguridad. A veces en unos lugares, como que la seguridad exagera un poquito, ¿no? No sé si ese va a ser el caso de Guatemala. Pero bueno, esperemos que no sea eso. Ahí está, mire, Cinépolis. Y Cinépolis VIP. Es una marca de cines internacional que es de origen mexicano. Y evidentemente, si hay, creo que hasta en Dubái hay estos Cinépolis. O en la India, en Israel, no sé cuántos países lejanos. ¿Cómo no va a haber? Pues olvídese usted. Acá en sus vecinos favoritos. Sus segundos vecinos favoritos, creo, ¿eh? Porque creo que los vecinos favoritos de México son Estados Unidos, ¿no? Por muchos motivos que lo vinculan económicamente y familiarmente también. Claro que sí. Es un tremendo mola, Simon. Simon, parece que se llama el mall. Y bueno, después esta parte más. Yo ya voy a venir mañana, voy a visitar, digamos, con mayor detenimiento, voy a hacer más videos en todas estas partes. Ahí está el Auckland Mall. Acá también le llaman mall, mira, igual que en el Perú. Una musiquita, ya está con todo el tema navideño. Por supuesto, como Dollar City. ¿No? A ver, acá en el Guatemala, al igual que en el Perú, celebramos la Navidad con una cuestión más gringa, ¿no?
no es tan nacional, digamos. Es más gringo, ¿no? Y digo exactamente igual que en Perú, musiquita en inglés y toda la vaina. Eso es exactamente igual Guatemala que el Perú. Pero bueno, eso vamos a entrar después. Yo más bien lo que voy a sacar en Starbucks también es invitarlo, porque ese es el primer video que voy a hacer, estoy haciendo. Y el, mira, acá también, ah, manja, que también hay en Guatemala, claro. Los scooters, claro. ¿Cómo se llaman acá? Bird, manja. Bird app, ahí está. Claro, eso es muy útil, ahora la gente ya cuenta con ellos. Ahí hay más negocios, más tiendas. Por aquí empieza una avenida que va hacia allá, que me han recomendado también mi anfitrión, de que tengo que mañana hacer videos ahí de todas maneras. La Yalí, ahí hay un Middle Eastern Restaurant. Mira, yo tengo entendido que aquí en Guatemala, así como en Honduras y El Salvador también, bueno, que no lo niegue Bukele, hay mucha, una colonia muy grande de personas del Medio Oriente, ¿no? Más o menos como en Chile. En Chile también hay muchas personas del Medio Oriente, de diferentes países, ¿no? Medio Oriente, que en Chile me da risa porque le dicen a todos turcos. Y nada que ver, los turcos no son... Turquía es una cosa totalmente diferente a los palestinos y a sirios y qué sé yo, que son la mayor cantidad de migrantes que vinieron a Latinoamérica, ¿no? Turcos deben haber venido, por supuesto, pero no tantos. Yo creo que más vino acá son palestinos, por evidentes motivos que ya lo sabemos. Y sirios, pues, también de hace mucho tiempo, pero ahora, últimamente, mucho más. Muy bien, señores, entonces, después de haberle mostrado, como es ya una tradición en este canal, es las primeras impresiones, es cuando yo salgo, comienzo a ver, comienzo a pasear, y comienzo a ver un poquito más de la ciudad, que, dicho sea de paso, ahora para mí es más fácil gracias a Couchsurfing. No solamente es más posible económicamente, sino que es más fácil porque tener a una persona local que te diga, mira, anda acá, es mejor que acá, o mejor no vayas acá y acá, eso es para un viajero que es muy, muy útil, súper útil. Te ahorra tiempo, te ahorra dinero y te acerca mucho más a lo que uno realmente quiere conocer. Así que, señores y señoras, yo me despido de este video diciéndole lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!